Diariamente, en los portales de Veracruz, pueden escucharse vivaces sones jarochos. La música evoca al puerto fundado siglos antes, al encuentro y a la mezcla de razas variopintas. A principios del siglo XVII, Veracruz está habitado principalmente por esclavos negros y comerciantes portugueses, pero asimismo por flamencos, genoveses, griegos e indios. Los negros toleran mejor que nadie el malsano clima de la región, que ha obligado a la mayoría de los españoles a refugiarse tierra adentro, a fundar ciudades como Jalapa y Córdoba. Esa Babel que fue el puerto de Veracruz, podemos decir que se inició alrededor de 1599, que es cuando realmente se inicia la vida económica del puerto en el lugar en donde ahora se encuentra, ¿no? A lo largo de todo el siglo XVI, después de la conquista, el puerto de Veracruz pues, fue más bien una formación así como muy itinerante, ¿no? A partir de 1599, sin embargo, se establece ya la traza del puerto, se empieza la construcción de la muralla, y se construye prácticamente una especie de ciudad provisional, podríamos decir, una ciudad que se llamó de tablas, en donde desde los primeros reportes, desde el primer año desde la fundación de la traza, las autoridades españolas están insistiendo constantemente en la presencia de elementos disruptores del orden, sobre todo referentes al juego de naipes, referentes a los bailes, referentes a un mestizaje que consideran también de alguna manera pecaminoso. Es una ciudad del mestizaje más importante. La Negra Graciana, que ostenta su origen tanto en el nombre como en el modo de interpretar su instrumento, desciende, como muchos de sus paisanos, de las intrincadas mezclas de razas y culturas que tuvieron como escenario el puerto de Veracruz durante los siglos coloniales. Veracruz es el puerto de entrada de los conquistadores españoles. Con ellos, en calidad de servidores domésticos, llegan los primeros esclavos negros. Uno de los siervos de Cortés, Juan Garrido, siembra en México la primera semilla de trigo. Otro, Juan de Eguía, introduce el devastador germen de la viruela negra. Una vez consumada la conquista, los negros llegados con los españoles obtienen su libertad. Algunos de ellos alcanzan el rango de encomenderos, es decir, usufructuarios de tierras y beneficiarios del trabajo y el tributo de los indios. El 21 de abril de 1519, Hernán Cortés llega a la isla de San Juan de Ulúa. Al día siguiente, funda la Villa Rica de la Veracruz. Esta casona es habitada por Cortés. A unos pasos de este lugar, se funda el primer cabildo del continente americano. Esta casa fue construida en el año de 1523 a 1524, junto con la primera iglesia y el primer ayuntamiento. La casa fue habitada por los indígenas y por Hernán Cortés y por sus soldados. La primera batalla de Cortés fue en Tabasco. Ahí, como ganó la batalla, le dieron esclavas y esclavos. Pero entre las esclavas aparecía la Malinche. Los esclavos negros que llegaron con Hernán Cortés, yo no sé nada. En Veracruz, Cortés recibe a los enviados de Moctezuma y de los totonacas. En estas playas,
barrena e inutiliza sus naves para forzar a sus hombres a emprender la conquista. Pronto, Veracruz será el principal puerto de la Nueva España. Aquí llegarán las naves cargadas de españoles y europeos, esclavos y mercaderías. De aquí saldrán el oro, la plata y otras riquezas extraídas del Nuevo Mundo. Fin de cuentas, este puerto es lo que está reflejando en realidad es una especie de economía mundo. Pues es un puerto de la economía mundo del siglo XVII y hay que decirlo también porque esto ha sido estudiado por Chonu y otros autores, principalmente franceses. El puerto de Veracruz es uno de los puertos más importantes del mundo en el siglo XVII, a pesar de que tiene toda esta estructura material un poco circense, vamos a decir, un poco... es un médano, es una playa en donde se están construyendo mesones, se están construyendo fondas, se están construyendo barcos también, pero siempre lo que está marcando la historia del puerto de Veracruz y de su inmediato entorno, de su mercado interior, es el mestizaje. Un mestizaje racial, pero un mestizaje cultural impresionante, ¿no? Esto es algo que es muy visible, que es muy llamativo y que va a tener que ver con la cultura popular que se desarrolla en esta región a lo largo de los siglos, ¿no? Y que todavía, afortunadamente, está más viva que nunca, ¿no? En el siglo XV, África es una tupida trama de sociedades, economías, culturas y religiones. África es un continente muy vasto y heterogéneo. Debemos tomar en cuenta que en ese espacio crecieron y se desarrollaron culturas muy distintas, influidos por la zona geográfica que habitan y también por todas las influencias que reciben entre ellos. Hacia 1442, los navegantes portugueses establecen la primera factoría esclavista en África. Con ella comienza el tráfico negrero hacia América, que no cesará hasta fines del siglo XIX. La mayoría de los esclavos africanos que llegan a México son adquiridos en una zona de la costa occidental del continente africano, comprendida entre el río Senegal y el río Cuanza. En el siglo XVI, los esclavos proceden principalmente de Cabo Verde y en el siglo XVII del Congo y de Angola. Los traficantes obtienen de distintas maneras sus cargamentos de esclavos. El más arduo y brutal consiste en asaltar pequeñas tribus de la costa, capturar hombres y mujeres jóvenes y trasladarlos a los navíos. Y otra era ponerse en contacto con algunos jefes y decirles las recompensas que podían obtener al entregar esclavos. Entonces, dentro de algunos grupos étnicos, se desarrolló esa actividad de ir a la búsqueda de esclavos, de quemar pueblos y ir recuperando su gente, o esperar que se movilicen los hombres hacia sus campos o hacia alguna expedición, entonces irrumpir en la tranquilidad de un pueblo y a recoger todos los que estaban ahí para poder venderlo posteriormente a los esclavos. Las interminables guerras entre imperios, reinos y tribus africanas, debido a diferencias religiosas y disputas territoriales, proveen grandes contingentes de cautivos que luego son vendidos como esclavos. Los esclavistas europeos incitan al conflicto bélico mediante la introducción de armas y mercaderías en tribus y naciones. Los esclavos africanos son vendidos principalmente en América. Entre los siglos XV y XIX, se calcula que hay entre 10 y 50 millones de africanos esclavizados. Calculemos de que los esclavos eran escogidos entre los más jóvenes, entre 13 años y 26 años. Entonces, es quitarle la fuerza a un continente, frenarle su desarrollo, y este impacto hasta la fecha se siente en África. Porque también, de alguna manera, es quitar la fuerza de las creencias. La conquista de México provoca una catástrofe demográfica debido a la guerra y las enfermedades. Las protestas de los frailes contra los crímenes y abusos cometidos por los conquistadores propician las leyes de 1542, donde se prohíbe la servidumbre de los indígenas y se convierten en súbditos del imperio. Esto obliga al ingreso de esclavos negros en la Nueva España.
una tradición esclavista en el mundo mediterráneo. Portugal tenía esclavos también, y en el caso de Castilla, bueno, Castilla, la corona de Aragón también, el reino de Valencia, lo que están haciendo es justificar, bueno, continuar teóricamente la situación que se estaba dando previa a la conquista de América. España no es un gran productor de esclavos, sin embargo sí se beneficia del trabajo, el beneficio de la plata, el beneficio del azúcar, del café, del cacao, de cada uno de los productos coloniales, van a ir en parte también al erario español. Y por otro lado también la percepción de tributo por la compra-venta de esclavos en América. En el siglo XVI, una bula papal formaliza el reparto del Nuevo Mundo entre el Imperio Español y Portugal. España conserva la mayor parte de América. Portugal recibe Brasil y África. Entre 1570 y 1630, Portugal es asimilado por la corona española y crece el flujo de esclavos en la Nueva España. Cuando Portugal recobra su independencia, la corona compra esclavos a los traficantes negreros de Inglaterra, Francia y Holanda. El periplo comienza en un puerto europeo donde los navíos son cargados de la mercancía que será intercambiada en África por esclavos. Al llegar al Nuevo Mundo, venden los esclavos y cargan los barcos ahora con oro, plata, algodón, azúcar y tabaco para volver a Europa. Los barcos negreros del siglo XVII pueden cargar hasta 500 toneladas de peso y suelen transportar entre 150 y 200 esclavos. Viajan en las condiciones más crueles. Amontonados, encadenados dentro de un estrecho cajón de madera, comen y beben lo mínimo para sobrevivir. En el viaje, mueren el 15% de ellos. Al llegar a su destino, son marcados a fuego. Su vida útil dura entre 7 y 15 años. Antes de ser comprados, los esclavos son sometidos a una rigurosa revisión. Los futuros amos quieren saber si el esclavo goza de buena salud, si es salvaje o ladino y si domina algún oficio. La compraventa de primera mano se efectúa en los puertos de Veracruz y Acapulco en los siglos XVI y XVII. A partir del XVII en Campeche y disminuye hasta desaparecer en el XIX. En la Nueva España en el siglo XVI, algunos negros son conquistadores y aún encomenderos. En el siglo XVII, desempeñan los más variados trabajos. Son cortadores de leña, sirvientas y nanas, obreros de las minas y de los obrajes. Algunos llegan a convertirse en capataces, artesanos, y unos pocos, a consecuencia del mestizaje, devienen en artistas o dueños de tierras y obrajes. Es que los negros están en todas partes, en todo momento y en todas las situaciones posibles, y hasta inimaginable. A pesar de que había una segregación étnica y racial importante, la movilidad social a partir del mestizaje, es decir, la relación con el blanco, con el negro, con el mulato, posibilitaba que los grupos étnicos tuvieran una movilidad importante, ¿no? El trabajo de los esclavos negros es fundamental para el desarrollo económico de la Nueva España. Los esclavos trabajan sin descanso en las minas de Pachuca, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, en los obrajes de México, Puebla y Morelia, en las plantaciones de caña de azúcar de Veracruz, Tabasco y Morelos. Los trapiches producen piloncillo y cada uno de ellos ocupa un centenar de esclavos. En la segunda mitad del siglo XVI, los ingenios y trapiches se multiplican por los actuales territorios de Veracruz, Morelos y Puebla. En estas haciendas todos eran negros y muchas veces eran africanos, ¿sí? Recién traídos de África, y eran las personas que valían más. En los avalúos de las haciendas, así como están especificado la capilla, cuánto costaba la casa, el cáliz de la iglesia y demás, están cada uno de los esclavos. Y es muy interesante porque te ponen el nombre, de qué parte de África vienen, su precio, su edad y su trabajo. Entonces, los maestros de azúcar eran los que costaban más y a los cuales el hacendado cuidaba
más. Sí, porque representaban, te estoy hablando de un valor de 450 pesos en aquella época, lo que podría costar una casa. Es en los ingenios y en las haciendas cañeras donde se producen algunas de las más notables rebeliones negras durante la colonia. Los esclavos que se rebelan, huyen y eventualmente pelean contra las fuerzas militares de la Nueva España reciben el nombre de cimarrones, por analogía con los animales domésticos que se vuelven salvajes. Los cimarrones huyen hacia lugares distantes y de difícil acceso y fundan ahí asentamientos llamados palenques, en los que viven como hombres libres y donde intentan reproducir sus antiguas formas de existencia. Los palenques, sin embargo, no pueden dar lugar a comunidades efectivamente libres y duraderas. Para combatir el grupo de cimarrones encabezado por Yanga durante la rebelión más famosa del siglo XVII, es necesario reunir un contingente de 450 hombres entre soldados españoles, criollos, mestizos, indios y mulatos. Las cimarronerías y el cimarronaje en muchas partes de América sigue un patrón, una misma línea. Ellos se levantan, matan a los blancos, los persiguen, se van a sus palenques, se empiezan a cuidar, a hacer fortalezas, pequeñas fortalezas, hacen unos pueblos, ¿sí? Y muchas veces a los españoles les cuesta años perseguir y encontrar a estos negros. Finalmente hay una emboscada, los agarran, ahorcan al cabecilla o lo hacen confesar y acaban con el pueblo, ¿no? Digamos. De ahí los que quedan, que no se rinden, que siguen en las montañas y vuelven a hacer la guerra de guerrillas, digamos, pactan con los españoles. Ese es el caso de Yanga y otro caso que hay en 1735, un levantamiento en Córdoba. Las autoridades españolas enfrentan entre sí a los pueblos y razas que tiene sometidas. Así como grupos de indios participan en la represión de negros y marrones en Veracruz, grupos de negros y mulatos combaten rebeliones indígenas en Chiapas. La población africana, en el caso de Chiapas, fue utilizada, por ejemplo, en la gran rebelión de Kankuk de 1712, fue utilizada como fuerza de choque en contra de los indios. Los negros se usaron para combatir a los indios rebeldes, ¿no? Hay descripciones terribles sobre la persecución que hacían desde los caballos con estas lanzas y con estas descarretaderas, capturando a los indios que huían, digamos, despavoridos en estas incursiones del ejército español de la Capitanía General de Guatemala. Muy pocos colonizadores españoles traen a sus mujeres al Nuevo Mundo. La mayoría toma por concubinas o esposas a mujeres indígenas y, llegado el momento, a esclavas negras o mulatas. Los esclavos negros, por su parte, casan principalmente con mujeres indígenas. Las mezclas derivadas de estas uniones y de las que se produjeron más tarde entre ellas y la población india predominante dio lugar a una sociedad de castas. ¿Qué pasaba con estas mezclas entre un mulato y un mestizo y un indio y un español y no sé qué, que se van complicando? Empiezan a surgir todos estos nombres ridículos como cuarterón, como tercerón, como lobo, como coyote, como tente en el aire, salta para atrás, que se refieren a los grados, supuestamente, a las cantidades, a los porcentajes de sangre de un tipo con respecto a otro. Por ejemplo, cuarterón es alguien que se va acercando a lo europeo, que la mayor parte de sus ancestros son más bien europeos que de los otros grupos. Un salta para atrás es alguien que al revés va hacia lo africano. Así surgen los afromestizos de la Nueva España,
que amparados por la madre nativa, absorben la cultura indígena y se identifican con los indomestizos hasta formar una sola casta, claramente separada de la euromestiza y la española. Son portadores también de una cultura indígena que está siendo devastada en el litoral. Es decir, los portadores de las idolatrías indígenas en la costa de Veracruz en el siglo XVII son principalmente mujeres del Congo y de Angola, que hablan el náhuatl, entre otras lenguas que hablan, y que utilizan oraciones en náhuatl para dirigirse a los dioses mesoamericanos, ¿no? Tengo el caso de una negra bozal traída directamente del Congo, en San Andrés Tuxtla, que tiene, digamos, se le acusa de un culto a dioses prehispánicos, dioses nahuas, ¿no? Tengo el caso también de unas ceremonias nahuas y popolucas en Texechoacán, también en donde los mulatos y los negros, que ya son importantes en Texechoacán y que van a ser los únicos pobladores de Texechoacán un siglo después, están mezclados con la población indígena, llevando a cabo una serie de ceremonias que pertenecen más bien al mundo prehispánico. La clasificación de las castas y sus combinaciones, y por tanto el sitio que les está destinado en la sociedad, deriva de la proporción de elementos blancos, negros e indios visibles en cada una de ellas. Los españoles ocupan la punta de la pirámide social, monopolizan el comercio de ultramar y dirigen el gobierno de la Nueva España. Los españoles americanos y criollos, en algunos casos, son hijos de padre y madre españoles, pero generalmente provienen del mestizaje predominantemente blanco, producto de la mezcla entre españoles e híbridos del español y del indio. Los criollos son dueños de haciendas, plantaciones, minas y obrajes. En la base de la pirámide social se encuentran los mestizos, los indios y los mulatos. Las mezclas, producto de los enlazamientos de indios negros y españoles, forman una intercasta de hombres libres pero marginados de la economía. La plebe sin oficio ni beneficio que merodea por campos y ciudades. Estos vagos, sin embargo, son el germen de una nueva nacionalidad, la mexicana. Y serán ellos quienes en el siglo XVIII provocarán la decadencia de la esclavitud al tornarla incosteable. A mitad del siglo XVII, en la Nueva España, habitan alrededor de 400.000 mestizos, 35.000 negros y mulatos y alrededor de 14.000 españoles y europeos. A principios del siglo XIX, en 1810, la población del país está dividida en más de 3 millones y medio de indios, 2 millones y medio de mestizos, casi 8.000 europeos y unos 10.000 negros. Los africanos, cuya importación ha ido menguando desde la cuarta década del siglo XVIII hasta casi desaparecer, son inexorablemente asimilados por la sociedad y la economía coloniales. Los negros son obligados a adoptar la cultura cristiana y, a diferencia de los indios, caen bajo la fanática jurisdicción de la Inquisición. Al finalizar la dominación colonial, la población negra y sus mezclas forman un grupo racial visible pero completamente absorbido por la sociedad dominante y donde se ha reducido la influencia cultural africana. Dentro del imaginario de la nación mexicana, creado a raíz de la Guerra de Independencia y sobre todo con la Reforma Liberal de 1857, se creó un mito sobre la nacionalidad mexicana, ¿no? Sobre nuestro Ulises criollo, como le llamaría Vasconcelos. El hecho de que los mexicanos creemos que somos simplemente producto de dos mundos, ¿no? El mundo español y el mundo indígena, ¿no? Como si se tratara además de dos mundos homogéneos, que no eran nada homogéneos. Los mestizajes a nivel biológico permiten que se esfumen los rasgos biológicos de lo que es la raza negra aquí. Después de dos, tres generaciones, es muy fácil que se pierda la huella de lo que era negro o de otra raza. Parte de este olvido, de esta falta de atención a la presencia de la población indígena africana, tiene por un lado, bueno, que ver con la presencia masiva, mayoritaria, indudable de la población de origen prehispánico, las etnias de origen prehispánico, y que bueno, realmente eso fue lo que ocupó la atención de los estudiosos, sobre todo a partir de del nacionalismo postrevolucionario, ¿no? Que da todo un sentido también
a este movimiento nacionalista, ¿no? Entonces hay una identificación con estas raíces indígenas más que nada. Principalmente a raíz de 1821, de la consumación de la independencia, se elabora un modelo del ser criollo en México, ¿no? Y el ser criollo es, o mestizo, ¿no? Que se va a desarrollar también con Molina Enríquez y otros autores, el porfiriato, es que el mestizo es simplemente la mezcla del indígena con el español, ¿no? Cuando uno se acerca a la realidad histórica, por ejemplo, de Veracruz, para ponerte este ejemplo que estoy trabajando, lo menos que encuentra uno en Veracruz son indígenas y españoles. También tiene que ver un tanto con ciertas actitudes encubiertas de racismo, y a veces no tan encubiertas, ¿no? Creo que es un intento por no reconocer esta presencia. Y bueno, esto se da obviamente a nivel no solamente de los académicos, uno puede recoger opiniones entre la gente en general y puede encontrar ese tipo de actitudes, ¿no? En fin, esta es parte de un modelo ideológico. La otra razón, creo, también por la cual los estudios afromexicanistas se dejaron de desarrollar durante muchos años, es que creo que la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán fue contundente, ¿no? Era una obra, es una obra realmente tan difícil de superar, increíble, un antropólogo de origen médico, que además es funcionario de la Secretaría de Gobernación, que no tiene aparentemente tiempo para elaborar, sin embargo elabora un trabajo histórico, con trabajo de archivo, de investigación en fuentes de todo tipo, y saca un libro tan contundente como La Población Negra de México en 1946, se edita la primera edición de este libro, que dejó planchado, digamos, yo creo que gran parte de la historiografía sobre el tema. Que tengo precisamente aquí, en donde también recopilo todos los artículos y los estoy organizando. Nacido en Tlacotalpan, Veracruz, don Gonzalo Aguirre Beltrán fundó la investigación histórica y antropológica moderna de la población negra en nuestro país. Sus estudios dilucidaron aspectos históricos clave como el origen y las cantidades probables de los esclavos africanos traídos a México, la extensión y desarrollo de la esclavitud y de la sociedad de castas en la Nueva España. En una de las últimas entrevistas que concedió en vida, don Gonzalo Aguirre Beltrán evocó así sus estudios afromexicanistas. Yo publiqué la Población Negra de México en 1946 y en México vino a hacerse la primera reedición de este libro en 1972, es decir, veintitantos años después. Eso significa hasta qué punto no existía ningún interés por parte de la población culta, digamos así, de México, sobre por la población negra. Además, siempre existía una cierta animadversión en contra de ella, una especie de racismo larvado que hemos tenido en contra de la población negra. En México, durante más de un siglo de vida independiente, apenas se concede importancia a la historia y al legado genético, cultural y social de nuestra población negra. En México no es nada más en las costas, como generalmente se considera que es en Veracruz, que es en Guerrero, donde se han quedado más rasgos de esta población, sino que en general en todo el país, en todas las ciudades había negros. Había esclavos negros en los obrajes. Los obrajes eran las fábricas de telas y estaban servidos, estaban por esclavos negros. En las haciendas también había negros. Es decir, los jarochos nacieron de eso, de la mezcla de esclavos negros con la población indígena. Los africanos que huyen se refugian, muchos de ellos, en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, donde se aclimatan por la proximidad de las condiciones donde vivían en su tierra de origen. Otros más son llevados a esta región como capataces de los propietarios de ganado. En cambio, en Veracruz, donde proliferan los ingenios, los africanos que se quedan ahí son en su mayoría esclavos. Oh,
Desde el siglo XVI, se instala en Veracruz una cultura popular fuertemente marcada por lo que los historiadores, como Antonio García de León, ha llamado el Caribe afroandaluz. Los principales portadores de esa cultura son mulatos y negros criollos de Sevilla, Cádiz, Granada y las Islas Canarias. En las inmediaciones del puerto se desarrolla una cultura principalmente ganadera, encarnada en los vaqueros, mulatos y pardos de las haciendas. Ellos, pronto desde el siglo XVII, serán llamados con el término peyorativo de jarocho o puerco de monte. Hacia fines del siglo XVIII, toma forma en Veracruz una celebración festiva que reúne versos, música y baile. El fandango. Durante el fandango, palabra de origen africano, se interpretan sones acompañados de lenguaje poético rimado y se ejecuta un baile zapateado. Tiene remotos orígenes indígenas, negros e hispanos. Aunque la nota dominante es hispana, pues el lenguaje de los sones es español y la danza es semejante a la de numerosos bailes peninsulares. La influencia negra puede advertirse en los ritmos cruzados, en las percusiones sobre los instrumentos de cuerda y en algunos versos. La influencia caribeña de Veracruz no solo proviene de la colonia. Durante el siglo XIX, el puerto recibe oleadas de músicos cubanos. Las primeras orquestas danzoneras surgieron hacia 1880 y estaban formadas por músicos cubanos. Pronto hubo danzoneras mexicanas. Se estableció así una de las tradiciones musicales más duraderas del país. Un observador atento puede advertir rasgos africanos en numerosos mestizos mexicanos. La impronta cultural africana
también es visible en otros aspectos de la población nacional. El porte, por ejemplo, de ciertos recipientes en la cabeza, sin necesidad de detenerlo por la mano, son cosas que hasta la fecha se ven en muchas zonas de población africana. La proporción de mujeres que llegaron de África fue de un tercio en relación con los hombres. Estas mujeres se quedaron principalmente en las ciudades como sirvientas, cocineras, nanas y amas de llaves. La presencia de la mujer africana en nuestra cultura dio una gestual particular y rompió con el modelo social y sexual de la mujer colonial. En los estados de Guerrero y de Oaxaca es donde mejor se han conservado los rasgos fenotípicos y algunos aspectos culturales de la antigua población negra. En la Costa Chica, región comprendida en esos dos estados, pueden percibirse ecos de los antiguos esclavos negros en la narrativa, la danza, la música y en los rituales de matrimonio. Licencia vengo pidiendo, licencia pide María. Licencia vengo pidiendo para el justo de este día. Licencia vengo pidiendo al dueño de este aposento. Después que me lo hayan dado pasaré a vuestras presencias. Señor don Cuberto Petatán, ¿cuánto bueno usted acompaña? No es posible desechar las apariencias del cielo, que son las palabras santas, la cortesía de lo bueno. La licencia está por suyo y el aposento de su mano. Entre en las palabras santas de nuestro Dios soberano. Por ser la persona honrada y tiene razón que dar, entre usted, bellosa, hermosa, yo le daré su lugar. Un ejemplo muy claro de este préstamo cultural es el bote empleado en la danza de los diablos de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Es un calabazo con un parche adherido a un mástil. Se frota con cera de Campeche, simulando el rugido del tigre. Se encuentra también en otras partes de Afroamérica y tiene connotaciones funerarias. Durante la colonia, se asociaba a los negros con el diablo. Tal vez este vínculo está en el origen de la danza de los diablos, practicada por los mulatos de la Costa Chica. Me llamo Gilberto Velázquez Torres para servirle. Esta danza se empezó aquí por Morelos, de unos esclavos que estaban, que hacían corte de caña y todo eso. Que ahí tenían su capataz y todo, el amo y todo la clase. Es que por eso ahí empezaron y se trató la danza, entre los peones y todo eso. Y después de su rato libre, pues jugaban con un toro para... Era su descanso y su rato libre. La danza de los chinelos se origina en el actual estado de Morelos, región en la que prosperaron los ingenios y las haciendas cañeras y donde trabajaron numerosos esclavos negros. En algunas comunidades de Veracruz, conmemoran su origen africano en las fiestas del carnaval. Muchachos, o fíjate tú, Honorio. Está la máscara. Esta máscara, esta cara, se ve refierota. Pero ese fue un hombre trabajador, compadecido del grupo de su
de sus compañeros que tenía. Él se quedaba sin comer por tal de que comieran sus compañeros. Muchas de las fiestas tradicionales celebradas hoy en México tienen influencias negroides. Los africanos, que llegaron con su propio bagaje cultural, encontraron que muchas de las hierbas que conocían se daban aquí por la similitud del clima y de la tierra. En su libro, Medicina y Magia, Gonzalo Aguirre Beltrán muestra la semejanza de algunos conceptos indios y negros relacionados con el cuerpo, la salud y la enfermedad. Los negros introdujeron en la Nueva España el concepto de la enfermedad espiritual conocida como la pérdida de la sombra, que sobreviene a los sujetos cuando duermen o cuando su mente vagabundea. A su vez, los indios mesoamericanos creían en el tonali, una especie de ligadura mística entre la persona y un animal, en virtud de la cual lo que sucede a uno repercute en el otro.